Mueller Power Wash, la nueva dimensión para una limpieza impecable. En comparación, en un proceso de lavado tradicional, el agua fluye a través de una manguera de entrada y el cajetín de detergente hasta la cuba y entra finalmente en el tambor. La ropa absorbe el agua lentamente. Los aparatos con el sistema Miele Power Wash integran una segunda bomba propulsora y logran así un óptimo aprovechamiento del detergente y una rápida absorción del agua en la ropa. Al igual que los aparatos convencionales, el agua entra inicialmente a través del cajetín de detergente en la cuba. A continuación aumenta las revoluciones del tambor para permitir que la ropa forme un túnel. Se activa el sistema Power Wash. La segunda bomba rocía la ropa con precisión desde arriba con el agua de lavado. Así se logra que la ropa se empape de forma más rápida y más homogénea. Aquí otra comparación. En aparatos convencionales se acumula una parte del detergente en la cuba sin disolverse. Al final del ciclo de lavado, el detergente es evacuado sin haberse aprovechado. En aparatos con el sistema Power Wash, la segunda bomba transporta el agua de lavado con el detergente desde la cuba de vuelta al interior del tambor. Esto permite una óptima acción del detergente. Aquí la comparación directa entre un aparato con y sin Power Wash. Y para los casos particularmente urgentes, con el programa Quick Power Wash, Miele logra los mejores resultados en menos de una hora. Tan limpio en menos tiempo es imposible. Miele Power Wash, la nueva dimensión para una limpieza impecable.